Buenas noches. Bienvenidos a Hoy Toca Tele. Estábamos esperando. Pues ya estamos aquí, Zaira. Hola, Ada. Hola, Adam. Vais a contarnos algo, ¿verdad? Os escuchamos. Hoy vamos a tener un programa lleno de números. Porque vamos a hablar de matemática. Después asistiremos a la entrega de diplomas y regalos que los alumnos del Camoens consiguieron dentro del proyecto eTwinning, que giró en torno a las matemáticas y con los que obtuvieron dos galardones nacionales. Luis de Camoens, Ceuta. Con el proyecto titulado Math is View, that is beautiful, easy, amazing and useful. El proyecto es en sí mismo un ejemplo de innovación y creatividad que plantea el estudio de contenidos matemáticos no presentes en el currículo ordinario del alumno de una forma práctica, interactiva y colaborativa a través del estudio de edificios, la alimentación, los juegos, cuestionarios y presentaciones diversas. A la profesora doña Margarita Gentil Benítez, del IES Luis de Camoens, Ceuta, con el proyecto titulado Triangles Explorers, proyectos del área de matemáticas desarrollando con alumnos con dificultades de aprendizaje y planificado dentro del marco de una adaptación del ámbito de la geometría. De esta manera, los profes de matemáticas de Luis de Camoens recogían en Madrid los dos premios nacionales que habían logrado gracias a su trabajo y el de sus alumnos dentro del proyecto eTwinning. Hombre, la verdad, una alegría. Tampoco teníamos el objetivo de, bueno, a ver si conseguimos un premio que le den de un premio nacional, sino solamente eso, trabajar con el resto de los compañeros para hacer unos buenos proyectos. Lo que pasa es que como estos proyectos no ni nadie repite el mismo proyecto, ni somos varios. Entonces tú no tienes conciencia ni sabes hasta qué punto tu proyecto es bueno. Tú ves que has llevado un orden, que has hecho una, que lo has rematado, que te ha quedado redondo. Entonces, pues eso son etapas. Primero el sello de calidad nacional, qué bien. El sello de calidad europeo, qué bien. Y ya dices, bueno, pues lo presentamos a los proyectos y realmente, bueno, pues para nosotros fue una satisfacción muy grande el conseguir dos de estos premios. Este programa es una acción educativa cuyo objetivo es el intercambio entre profesores socios adscritos al mismo y en el que cada miembro puede iniciar un proyecto en cualquier momento sin ninguna directriz previa ni compromiso de continuidad y al que otros socios se van sumando en función de sus intereses. En general, el desarrollar el espíritu europeo, aprender a través del aprendizaje colaborativo, socio, ver las similitudes y diferencias que hay con otros países de nuestro entorno europeo y sobre todo y fundamental, como he repetido, fomentar el espíritu europeo. Los dos proyectos premiados han girado en torno a las matemáticas. Uno de ellos, el Triangles Explorers, se desarrolló de manera meramente virtual con contactos con los otros socios a través de la videoconferencia. También con alumnos de 12 a 14 años y además con que no, las matemáticas no eran su fuerte, entonces precisamente lo que se pretendía es que tuvieran un acercamiento al aprendizaje de las matemáticas de otro modo, que aumentara su autoestima. Básicamente consistía en reconocer triángulos a nuestro alrededor, aprender a clasificarlos, utilizar una herramienta informática como es el programa GeoGebra para tener una iniciación en ese programa, que es muy útil para todo lo que tiene que ver con las matemáticas. El otro, denominado Math is BUA, que vendrían a ser las iniciales en inglés de las matemáticas son bellas, fáciles, útiles y divertidas, fue incluido como una herramienta más del proyecto Comenius que estaban desarrollando en el centro. El objetivo de estos proyectos no se centra solo en una materia o en una asignatura. Esto es la excusa para trabajar todo lo que son las competencias básicas. Para la mayoría de los proyectos son un poco interdisciplinares y transversales. Nosotros teníamos como excusa las matemáticas, pero todo lo que se aprende en cuanto
a aprender por uno mismo, a relacionarse con otros, de lo que se aprende de otros países, del intercambio con otros estudiantes de la misma edad que ellos, pero que al final se dan cuenta que tienen las mismas circunstancias. Son muchas las competencias que se manejan, independientemente de que nuestro proyecto estuviera enfocado a algo de matemática. Como habéis podido comprobar, estamos en el salón de actos del instituto, y es que ayer los profes organizaron un entrañable acto, la entrega de diplomas a alumnos participantes, para que ellos se sintieran lo que verdaderamente son, los protagonistas de este premio. En el acto intervinieron el director del centro, Cristóbal Guzmán, quien instó a los profes a seguir trabajando en este proyecto, y a Lourdes Balbotín, quien en nombre del director provincial del MEC felicitó tanto a alumnos como profesores por el logro de tan importantes premios. Hablamos con los chicos para que nos contaran su experiencia con el proyecto y al parecer no puede ser más positiva. A nivel académico, el estudiar con personas de otros países, hacer trabajos tanto no presenciales allí o aquí o allí, tanto como por internet, que son plataformas que hoy en día son muy útiles y más ahora que empezamos a estudiar en la universidad, la verdad es que te abre mucho la mente. Y ya después a nivel personal creo que también conocer gente de países como Islandia o Turquía, que ya no son Irlanda o Francia, que los tienen más a mano, sino son culturas completamente distintas a todos los niveles, es bastante productivo. La verdad es que estoy muy contento con el proyecto. He aprendido a comunicarme con otras personas que no hablan en la misma lengua que yo, a través del inglés. Es algo diferente a lo que damos siempre. Por ejemplo, que íbamos afuera a ver cosas, hacíamos ejercicio, que no hacíamos lo mismo cada día, que hacíamos diferente y además divertido. ¿Y a la hora de estudiar las matemáticas, realmente ha sido productivo o solo eran juegos divertidos sin más? El hecho de que todo fueran juegos, actividades, sí que despierta en ti una llama, ¿no? Las matemáticas a veces son ásperas o dices, puf, hay algún tema que se te atranca. La verdad, a mí siempre me han gustado. En algunos momentos en los que dices, puf, me dan ganas de coger el libro y tirarlo, ¿eh? Vete tú y tus problemas. Y te acuerdas de estas cosas y dices, no, realmente son muy útiles, ¿no? Hay que apretar un poquito más y seguir para adelante. La verdad es que quizá en otra asignatura un proyecto así no hubiera tenido tanta pegada como ha tenido las matemáticas, que suele ser lo que a la gente se la atraganta. No lo tenía muy claro, pero ellos me la han puesto más fácil y más divertido, y entonces pues me lo sé. Uno de los trabajos que han tenido que hacer a lo largo del proyecto consistía en montar unos vídeos didácticos donde se ponían en práctica todo lo trabajado y aprendido. Y claro, como ocurre con todos los proyectos que se desarrollan en común con otros países europeos, el idioma empleado tuvo que ser el inglés. Hello, lady. What's your name? My name is Lisa. Okay, Lisa, let's go. It's okay? No. El inglés ha sido una herramienta muy importante, aunque estemos hablando de matemáticas, el inglés es algo vital y con este tipo de proyectos te das cuenta, ¿no? Desde no cuando ya tienes que empezar a trabajar o a buscar un trabajo, sino desde que estás estudiando y cuanto antes mejor, ¿no? Ya está ahora mismo en segundo de la ESO, te empiezas a dar cuenta que sin el inglés mínimo no vas a ningún lado, ¿no? Para trabajar o para estudiar, para lo que sea, es muy importante. El acto finalizó con las palabras de Lucía, otra de las alumnas premiadas y que formuló un deseo. Hemos tenido la gran suerte de poder haber compartido con otras personas de diferentes culturas, no solo ya en ámbitos matemáticos, sino también a nivel personal. Y espero que esto se vuelva a repetir pronto y nos volvamos a encontrar. Solo espero eso. Muchas gracias a todos.